Muy buena gente, estamos en un nuevo video de Don't Starve, en esta queridísima serie donde le estoy enseñando a jugar a mi primo. Y como siempre agradecerle por el apoyo que le están dando. Y si me quieren apoyar con un like, una suscribida, que estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. La verdad que a mí me ayudarían un montonazo. Y bueno, sin más nada que agregar, les dejo con el video. Buah, vieja, arranco ya con la cordura bajísima. Por el D-Clops. Ah, mal. No, ojera tengo. Pero no me sube, Ponete la boina y guarda toda la carne que tengas en la nevera. Que estoy acá con el... A ver, ¿dónde está la nevera? Acá. Bueno, acabamos de matar al D-Clops. La armadura de mármol de última dejala por acá nomás, ¿viste? Sí. Vamos a guardarla, no creo que la ocupemos. Para las batallas normales vamos a usar la de... Bien. La de madera nomás. Estas curaciones las dejo en la madera. ¿Estás con poca cordura? Sí, sí, sí. Sigo con poca... me está subiendo a poco igual. Andá al lado del Gloomer. Acá tenés un hongo verde en la nevera. Comelo sí, si querés. Que... Ah, eso da vida, ¿no? Da cordura. Ah, ok. Mira la skin bastante. Mira la skin de estos. No, recheto. Dientes. Bueno, al otro día quiero ir a por la morsa, ¿sabes? Sí, yo estoy guardando las cosas para que no te ponga una morsa. ¿Curación tenés? Sí. Okay. Me faltaría una lanza, tengo 8% de lanza. Ah, no, pero tengo otra 100% de sano. Ah, bueno. ¿Qué más puedo tirar? Pernal dejo todo, ¿no? Sí. Y siempre tenés un poco en tu inventario. La piedra sí, déjala. Hablando de eso, voy a picar un poco de... ¿La piedra sí, viejo? Sí. Voy a picar un poco de hielo, que vamos a necesitar. Cuando estés listo, vamos por la morsa. Sí, aguanta un poquito. Tendríamos que ir ya. Sí, vamos. Vamos, vamos, porque quedan 5 días para el... Voy a dejar la armadura acá en el piso nomás. Dale. ¿Tenés curaciones? ¿Algo al menos? Sí, una. Me voy a comer una albóndiga. Así me full. No, voy a esperar un poco más porque me voy a desperdiciar. Dale. Me hice un amarre con esa narcota. Espada tengo acá una pala y un hacha y un pico. ¿Casco tenés? Lo que no hice fue. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado que es luna llena. Hay que ver si nos salen los con razón era de 10. Ajá, los cerdos lobos. Ojalá que la boina no suelte el colmillo, boludo. Porque así los dos nos podemos de... Mira, mira, cuidado. Corre, corre, corre. No, no, no. Equipate el casco por las dudas. Dale. Igual lo le hice girar. Bien, bien. Tu novia está durmiendo ahí. Sí, está cansada. Corre. Cansada. Corre, corre, corre. Te persiguen todo, corre. Vos corre nomás, no me sigas a mí. Corre, corre. Hasta que te dejen de seguir. Sí, yo los bailo, mira. ¿Pudiste? Yo los estoy bailando acá, ¿en algún momento van a volver a su casa o no? Y... Te tienen que dejar ¿Tengo así. ¿Tengo que correr derecho nomás? Sí. Ah, porque yo le estoy haciendo vueltitas para todos lados. Sí, correr derecho hasta que... Ah, ahí ya, me fui. Listo. Ah, hielo vamos a necesitar mucho. Tenemos que hacer las máquinas de hielo para el verano. ¿Con qué se talaba? Con el hacha. Ah, cierto, pero con espacio. Cierto. Vení, vení, yo voy a hacer una fogata acá. Dale que se está, ya es de día. Ahí está la morsa. Voy, yendo. Para, voy a hacer una fogata primero, necesitamos calentarnos. Sí, acá. La piedra se me enfrió toda. Dale, dale. Sí, yo había juntado troncos para eso. Uy, ahí está la morsa, cuidado que no te veo. Dale, nos calentamos un poquito, acuérdate de los perros primero. O de última, vale. O de última yo le pego a los perros, igual le bajas a la morsa. Yo me acerco primero, así la morsa me ataca a mí. Yo la, mientras le voy a los perros, vos le vas directo a las morsas. ¿Te parece? Dale. Bueno, me equipo. Espera, pero, ¿ya? Sí. Ah, hay que me... Ah, la piedra sí se calentó el cuerpo. Que me vea a mí primero, ahí está, ahí me vio. Ah, no tiene perro. Listo, me acaba gorda. Listo. Mira cómo corre vos tu novia, boludo. Dale, dale. Sí, soltó el colmillo. Bien ahí. Bien ahí. Arriba cero al cano.
¿Vamos a romperle la casa? No, no se puede. Bien, ahora sí tengo yo también el bastón. Bueno, ahora hielo. Es nuestro objetivo. Ah, hielo. Ah, yo también. Sí. ¿O teníamos hielo en la nevera de abajo? Creo que sí, ¿no? Tenemos algo. Ah, vamos a ver. Bueno, ahora los dos corremos con el bastón. Equipate la boina. Vamos re lejos igual. ¿Puedo comer hielo solo? Sí, pero... te baja la temperatura un poquito, así que no. Muy poquitito, pero te baja. Bien, vamos a la base. Voy a ver el tema del hielo. Y si no, la ojo, tengo que hacer la hojombrilla, que esa la vas a usar vos. Porque ahora se viene la primavera. Y voy a ver qué voy a usar yo. ¿Cuál es el peligro de la primavera? Que llueve toda la estación y cae rayos. Y los rayos te pueden golpear y te sacan mucha vida. Pero si vos andas con la hojombrilla, te protege de la lluvia y del rayo. De una, de una. Pero si no tenés ese ítem, se complica un poquito. Y te puede caer, el rayo te mata. Y depende de la vida que tengas, pero sí. Y sí, a mí me va a matar de una. Sí, a veces estás con medio con poca vida, o estás luchando y estás con poca vida y te cae un rayo, ¿me entiendes? Y encima, si estás mojado, te empieza a bajar la cordura muchísimo. Y ahí empiezan a venir las sombras. O sea, no es tan complicado, pero es un quilombo, sí. Estamos re bien, ¿eh? Hasta ahora estamos consiguiendo todos los ítems que necesitamos. ¡Ay, carajo! Así que estamos bastante bien. Sí. Si necesitas curaciones o algo, yo te puedo hacer, ¿eh? No, igual hay ahí en... a ver. Ah, no, hay poco hielo. No usemos el hielo, vamos a usar las vallas para cocinar. Sí, tenemos una banda de vallas. Sí. Ah, acá hay curaciones. Comelas antes que se pudran, ¿eh? No van a durar toda la vida en la nevera. Pero no tengo tanta... ahí estoy full vida, ¿sabes? Bueno. Yo me tendría que hacer... el impermeable, tal vez. Bueno, ¿te acordás donde había un cadáver? Por acá arriba había uno, ¿no? Creo que sí. Cuidado que se está por hacer de noche. Si ves hielo por ahí, agarralo también. Sí, 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 espera que estoy viendo sombras por todos lados, estoy tratando de subirme la cordura. Bueno. Sabes que te sube la cordura la asesina, ¿viste? Pero por ahí... ah, no tenés ni tanto. Sí. No, no sé si gastarla... esta noche. Sí. El... este sube más la cordura que la hoguera, ¿sabías? Ya, ya muchísimas manos se vienen acá. Sí, porque tiene la cordura baja. Uy, me estoy cagando de frío. No, pero las manos de la... sí, sí. Se están midiendo a la fogata. Bueno, no pasa nada, igual sí, porque la prendo de nuevo y listo, ¿no? Sí. Eso porque tenés la cordura muy baja. Entonces ellos quieren apagar la luz. Y si vos estás en oscuro, te pueden atacar. Bueno, si vos ves, mientras vamos explorando, ves un cadáver o algo, avísame que lo tenemos que romper. Ah, sí, a la izquierda había uno. Ok. En la arena. Ajá, estoy ahí. Igual vamos a ir al pantano ahora. Por las dudas, agarrar los geal, porque ya sabes cómo es el pantano, ¿viste? Con los tentáculos. Sí, sí. Sí, igual ahorita estoy subida, pero bueno, me voy a poner a cocinar un par de... unas albóndigas también. Carne de monstruo, ¿no? Sí sirve para las albóndigas. Mejor usar siempre la carne de monstruo. Sí, aparte de batas tenemos muchas. Sí. Igual no tenemos albóndiga en el inventario. ¿En la heladera? No. No, no me sube mala cordura. O sea, acá tenemos un cuervo. Sí. Vamos al pantano. Dale, dale. Ah, las albóndigas, las dejaste ahí, boludo. Che, yo sigo mareado, loco. Y sí, a ver. O sea, 117 tengo de cordura. Ah, no, estás bien, vamos. Pero le pinta cada tanto un... y sí, pero igual vos tenés muchísima cordura. Yo agarré las albóndigas. Aquí también. Ajá. Yo agarré las albóndigas, así que cuando necesites avísame. Sí, sí, sí.
Tranqui, ¿vos tenés igual? Sí. Tipo para vos, digo. Sí. Acordate si ves un cadáver. Mal. ¿Qué necesitamos de cada vez? Vos lo rompés y te das fragmento de hueso. Con eso voy a hacer ¿Viste? la. Mierda, tenés por eso. Con eso voy a hacer la hojombrilla. Acá hay uno. Insoportables que son. ¿Los conejos? Sí. Gritan ahí, güey. Sí, mirá. Eso. Mirá eso. Yo puedo dejar esto acá. A ver si ahí. Y ahí. Listo. Una trampa. ¿Para conejos? Sí, pero ahora lo espantamos a todos. Yo. Mirá, mirá. Ah, no, se metió. ¿Cree que y va a salir por el hueco este? Sí, cuando sale queda atrapado. Pero bueno, vamos. Ahí se metió uno hoy, así que Sí. cuando volvamos ya va a haber todo. Es una forma re fácil de conseguir carne. Bueno, acá nos equipamos. Equipate esto. Pará, deja. Mira, este. Lo que tiene este, viste, que tiene mucho alcance. Entonces, sale, Me quito el arma, plano. ataca. Y. No, no, no. No me pego nada, igual. Dale. Bien. A veces te suelta esto que también es un arma. ¿Qué es esto? ¿Un palo con pinchos? ¿Está mejor que la espada esa? Creo que nos. No sé si es mejor que mi lanza. Viene acá hay uno más. Pará, cuidado. Bien, Mati. Ay, bueno. Bueno, ya lo tanqueo a la verga. ¿Vos no te pusiste el casco o sí? ¿No? Dios mío. Aprovecho porque te estaba pegando a vos. Sí. Pasa que yo lo puedo tanquear porque me restaura la vida. Solo que mi casco se va a ir rompiendo nomás. Uy, dos de roca no tenés. No, no tengo. No, no. El picante. ¿Para qué dos de roca? Se me está por romper el casco. Acá a la izquierda hay una roca si quieres ir. Mirá, me dio nitrato. Ajá, eso lo necesitamos para el verano. ¿Eso te mantiene frío? Sí. Lo supuse. Bueno. ¡Eh! Me quedé a 35 de vida por tanquearlo. Tráeme la roca. Ah, me diste. Pero qué boludo que soy. Yo necesito que me suelte la piel. Escuchá, yo no lo puedo tanquear más, así que vamos a esquivarlo nomás. No me pegó ni una piña. Pero que no tengo acá. No, salí. Cuidado. Va. Bien. Agarra la carne. No nos está soltando el. Sí, tengo una banda de palos. Bueno, después lo dejamos en base. Uy, los dos me pegó. Uy, me estoy quedando sin vida. A ver, No, no nos antorcha. está soltando el. Ah, no, a pedo hago las antorchas. No nos está soltando la piel. Acá hay uno, pero tengo poca vida, ¿no? Cuidado, cuidado. Ah, no. Es que si lo tanqueas pega. Pega como doble. Si no tenés vida. Alejate nomás. No. Uy, estoy así de vida. Listo. Me voy. No vaya a morir. Se te rompió el casco.
No, buena melena igual. Bien. Vámonos de acá. No. Misión fracasada. No, pero conseguimos carne. Y sí. Y una banda de palos tengo. Ah, no nos soltó nada de las pieles. Va, no pasa nada, vamos. Me queda un golpe, ¿eh? Yo estoy con 58. Uf, qué boludo. Equipate la boina. Quedan 3 días para la primavera. Sí, la boina se gasta, ¿no? Sí, que no se te rompa. Porque es un objeto que no se puede craftear. Pero 24 y el otro. Bueno. Carne. Bueno, podemos ir al desierto. Por acá arriba había, creo, o no. Uno había. ¿Qué cosa? Necesitamos encontrar un cadáver más. A ver qué me puedo hacer Las yo. lanzas estas dejo en el piso nomás. Deja en el suelo, sí. Pero tengo como 5. Sí, déjala, esa la vamos a usar como arma. Pero no ahí, déjala más a la derecha de la estantería de secado. Que no quede todo tan amontonado. Lo bueno es que ya no vamos a tener frío. No, puedo hacer un sombrero para la lluvia. Yo quiero un casco. Vamos. ¿Un casco necesitas? ¿Vos también? Bueno, a ver. Toma. Vamos. En el desierto suele haber cadáveres. Entonces vamos a buscar hueso ahí. Equipate la boina. Tiene 62%. No pasa nada. Cuando esté muy bajo me avisas y crafteamos un ítem que es para reparar las prendas. Todo. Acá encontré un coso de chancho. Bueno. Panales de abeja. Yo llegué al desierto. ¿Cuál desierto? Acá arriba. ¿Dónde ¿Dónde estás vos? en el desierto? Ah, No. más arriba. Sí. ¿Qué más es esta? ¿Puedo Tengo. usarla? Ya estoy encontrando acá. ¿Cadáveres? Sí. Acá encontré un fardo. Dale, dale, vení. Aquí hay un esqueleto. Eso ¿Tiene no. esqueleto? Eso no, no, no. Eso es de mármol, una figura de mármol. Ah, ok. Esto, mirá. Ok, un fardo. Esto. Esto te dan objetos así random, ¿viste? ¿Cómo haces para agarrarlo? Mantener apretado espacio. Ah, solo aquí. No. Hay que tener cuidado que suele haber perros acá. No, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Creo que hay agua a la izquierda. Necesito unos fragmentos de hueso más y ya estamos. No, perdón. No, no pasa nada. Me colgué. Ya se viene la primavera. Que, ¿cuál es el peligro? Los rayos, entonces. Y el La agua. lluvia, ajá. Y yo no tengo. O sea, Nada. tenemos. Nada. Tenemos para hacer la hojombrilla nomás. Acá hay un hueso. Acá hay otro. ¿Qué más? ¡Ah, otro! Y nos. Por acá abajo, capaz que hay uno. No, que hay agua. Para la derecha. Vamos a esperar que sea de día. Voy a aprovechar y voy a poner uno de estos para calentarnos. Yo al lado tuyo me siento bien caliente. Salí de acá. Salí acá. Ya hace día exploramos un poquito más acá y ya vamos a ver. Que ya viene la primavera. Ok. Ah, justo se dice. Mirá un hueso. Ajá. Vení por acá. Baja, baja, vení, vení. Acá termina. No hay nada. Ah, mirá. Acá está el bosque que nos piden en los comentarios. Mirá.
No, no, cuidado. Ey, ¿por qué no me avisás? Mirá, mirá. No, Este es el casi bo. tengo al No toque. te acerques, no te acerques. Casi muerto. ¿Tenés cura? Este tiene 27 de vida. ¡Corre, corre, corre! Tengo vida. Corre, 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 corre. Ni comida. O sea, yo salí con nada. Ya lo vamos a matar a ese bicho, pero ahora no. En 10 capítulos. Ahora no estamos ni cerca. Acá hay más huesos. ¿No te trajiste curación ni nada? No, nada. Qué choto que eso. Acá venía, acá hay más huesos. No importa, ya tengo ya. Vamos, Pero bueno. mucho. Mirá, ya se fue la nieve. Queda un día para el. No. Tenemos que ir a base, vamos. Bueno, por lo menos ya no hay que andar abrigado. ¿Necesitas una albóndiga? ¿Me puedo afeitar la barba? Sí, necesitas. Sí. Ah, y si vos le debes algún día. En el verano tenés que afeitarte. ¿Cómo afeito? Se craftea una navaja. ¿Querés afeitarte? Vamos. Igual estamos corto de tiempo, vamos. Vamos a lo importante. Sí. Ah, y también ahora en primavera vamos a tener que conseguir más engranaje, así que vamos a tener que matar a los robots esos. Y vamos a tener que hacer las. Sí, al jefe del robot también. Ajá, vamos a tener que hacer las máquinas de hielo para el verano. Ah, no podemos hacer un puente acá. Se puede así, pero no ahora. Qué linda la base así, toda despejadita. Tomá, yo te voy a hacer que nunca se te rompa. Puede que el mundo se gire? Escucha, que nunca se rompa esto, ¿no? ¿Qué es eso? Esa es la hojombrilla. Hojumbrilla. Horrible la hojumbrilla. Ah, no tenemos ni. No matamos ni un cerdo nosotros. Vos necesitas curaciones, a ver, te voy a hacer. Ah, acá hay curaciones, se están pudriendo porque esas curaciones te las hice hace 20 días y vos no las comés. Y se están pudriendo. ¿Qué me retaba, payaso? A ella la comí, ni me curaron nada encima. Y si están repodridas. Como yo debo. A ver, déjame un par de albóndigas porque alguien acá no cocina. Alguien come nomás. Dios mío. Pa, en serio, pero se pudren y no curan nada esa. Y curan menos porque mientras se van pudriendo se le van bajando las estadísticas. Ah, a todo, ¿no? Perfecto, lleno. Mate. Dame una albóndiga a mí y yo voy a ir a buscar algo. O vamos si quieres juntos. ¿A ver qué? Me hace una curación. Bueno. La anterior estaba re fea. Ahí tenés dos curaciones. Necesito. Yo me voy a hacer una. Un paraguas entonces. Pero todavía no empezó la primavera. Empieza al día siguiente. ¿Podemos dejar la piedra de mierda esa ya? No, todavía por las dudas un día más vamos a usarla. Vamos ahora. Bueno, yo necesito un paraguas. Así que necesito más. Los cerdos necesito. Vamos por los cerdos. Está lleno de araña acá. Tenemos que sacar esas cosas. Sí. Ponerla más lejos del camino. Sí. Vos agarraste la hojombrilla, ¿no es cierto? Creo que la dejé en el piso. No. Ah, no, acá está, acá está, acá está, acá está. Bien, acá vamos a esperar. A ver. ¿Puedo tocar la puerta? Yo necesito uno. Bien. Ah, no, discovery. ¿Qué? Ah, acá hay otra casa. Mirá que Sí. hay un esqueleto más. Sí. No, no. Pelea si querés con él. Cuidado, equipate el casco. Mal, 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 mal. Dale antes que salgan los otros. No, lo dejo nomás, ¿no? Bueno, si te va a matar, ¿no? Yo voy a No, romper no. estas casas. ¿Por qué? Después las podemos hacer en base. Guau, re aguanta. ¡No! Corre que te dejen de seguir. Corre nomás. Ya no me siguen más. Ah, sí, me siguen. Bien, estamos en primavera. Lo bueno es que no Ok, empezó a llover. se ve ocupada, se ve ocupada. Lo bueno es que no empezó a llover todavía. Ah, ahora va a haber mariposas. Siempre que veas una mariposa, intenta matarla. Ese le pegas con la mano nomás, ¿sabes? Así te En restaura. otoño hay mariposas. Así te restaura. Pero en invierno no había. Así te restaura. Vida.
en esta Bueno, casita. ¿qué es lo que necesitábamos de esta casa? Yo necesito las pieles de cerdo para hacer un paraguas. Ey, hace un montón no veía flores. ¿Hay un Bueno. mapache? Ahora no hace falta que uses la... Yo estoy persiguiendo una mariposa, no le puedo dar, boludo. No, no, tenés que esperar que... Ah, se pose. Sí. Equipate la Lo bueno sombrilla. de la máquina es que hay una banda de... Equipate la sombrilla. ¿Sí? Y sí, está lloviendo. ¿Es probable que me caiga cosas ya? ¿Y te vas a empezar a mojar? Ah, mal. Ya me mojé, de hecho. Cola de gato y carne, mira. Agarrarla si querés. Y putrefacción. No. No, no, ¿para qué lo trajiste para acá? Yo no lo quería traer. El man vino. Con total confianza. O sea, que algo que me pinchó. ¿Va? ¿Va? Bueno, junto algo más y ya. Comete eso, Y ya eso y vamos a no. base. Toma acá hay una. Toma esto. Ahí hay putrefacción. Comete esto. Fulea todo. ¿O no? ¿Cuál? Igual yo vivo comiendo flores desde hace rato. Mira, acá hay hongos verdes si querés para la cordura. Acá esto necesito. Ya tengo 100 de Pero ¿por cordura qué igual. los mata ahora? Ya tengo 100 de cordura. Che, ¿te baja la temperatura acá? No. Sí, porque recién estamos saliendo del invierno. No es que cambia tan de repente la temperatura. Además, ya me estoy enfriando, ¿eh? Lo bueno es que me la puedo pasar comiendo. Lo malo es que la fogata se apaga rápido, ¿no? Uy, me estoy mojando demasiado. ¿Para qué queremos el cola de gato vos? No, para nada. ¿La tiro? No, 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 llévala si querés. No puede ser que me esté congelando de nuevo. Yo estoy 29 grados. No, es que tengo 38 de humedad. Ah, yo cero. Pásame la sombrilla un rato. No, 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 no. Uy, no la vayas a dejar en el suelo. Vamos a agarrarlo rápido. Abajo un árbol. ¡No! Toma, agarra ese. Vamos. Espera, espera, espera. Oh, para, vamos a calentarnos un poquito. Yo necesito. No. ¿Cuánto está tu linterna? La mía está 5, por cierto. 66. Que me explotó algo. Y Ah, me cayó un rayo. te cayó un rayo. ¿Eso fue? ¿Abajo Sí. los árboles caen rayos también? Sí. Vamos a hacer más. ¿Para dónde era la base? Acá arriba. Oh, H2. Todo va a estar complicado. Pero ¿y de día también llueve? Sí. Uy, me estoy congelando de nuevo. No puede ser. Calentá tu piedra. No, creo que no tengo más piedra térmica. Bueno, esto se está complicando un poquito. Y sí, más con 31 grados. 32 de humedad. ¿Eso tenés? Toma ahora la sombrilla y dame eso. Baja rapidísimo con esto. Sí, no, ese es el mejor objeto para esto. Vamos rápido a la base. Encima tengo hambre. Necesito hacerme un paraguas. ¡Ah! Listo, No. vamos. Vamos a base, vamos a base. No puede ser que me baje tanto la temperatura. Voy a guardar la carne acá. Uy, se están pudriendo las bayas estas. Cocinar todo. Sí, estoy cocinando. Le doy una carne podrida a este. Dale, sí. Acá hay albóndigas. Sí, eso para mí. Te saco una. Bueno.